Estimado espectador, ahora puedes colaborar con nuestro canal suscribiéndote, dejando tu me gusta y, por supuesto, haciendo comentarios con tus impresiones. Muchas gracias. Citius altius fortius communiter. Más lejos, más alto, más fuerte. Todos juntos. Es el lema de los Juegos Olímpicos original. Creo que eso debieron pensar en Mercedes cuando crearon esta obra de la ingeniería. Se pusieron a trabajar todos juntos para llegar al máximo posible. Creo también que no es una mala filosofía remar todos juntos para conseguir lo mejor. Muestra de ello son estos detalles que resuman creatividad y cuidado absoluto hasta el extremo, como no se puede encontrar en ningún otro vehículo. Los espejos traseros de cortesía escondidos en el techo, el cierre neumático de las puertas, el doble acristalamiento de las ventanillas, techo solar con su infinidad de posiciones, el tirador del maletero escamoteado automáticamente, los retrovisores retráctiles, y las balizas que salen en la parte trasera del coche para que podamos maniobrar controlando la bestial longitud del vehículo. Me encantaría que me dejarais en los comentarios qué os parece más creativo y funcional de las diversas soluciones de este coche. Como no podía ser de otra forma, bajo el capó hay un gran propulsor, un motor de 3.499 centímetros cúbicos y 150 caballos. Si bien es cierto que con esta potencia no se pueden esperar grandes aceleraciones, el coche es capaz de mantener cruceros legales holgadamente en cualquier tipo de carretera. Es un coche para viajar de manera cómoda, confortable y tranquila. En la primera serie de los W140 este motor se denominó SD, concretamente 300 SD, era la denominación de este modelo. Pero en 1993 Mercedes cambió las denominaciones en general en toda su gama y este acabado pasó a denominarse S 350 Turbo Diésel. Es un bloque de 6 cilindros únicamente con turbocompresor, no tiene intercooler y suena a auténtico Mercedes diésel. Rinde 150 caballos a 4.000 revoluciones por minuto y desarrolla un par máximo de 310 Nm a 2.000. Como no puede ser de otra forma, se encuentra en posición longitudinal al tratarse de un coche de tracción trasera. Va unido a una caja automática de 4 relaciones. marcha no solo cumple lo que se espera, sino que puedo afirmar que supera las expectativas. Es un coche para hacer kilómetros sin cansarse, tremendamente fácil de conducir, un motor diésel elástico unido a una caja de cambios automática, añadiendo todas las ayudas a la conducción y al confort de que dispone, hacen que la experiencia de conducción sea realmente confortable. La maravillosa puesta en escena de esta berlina hacen de él un coche especial. Para mí es la berlina más poderosa de la historia, como coche de confort y lujo. Nunca hubo otro igual. Creo que BMW con su serie 7 ha estado muy cerca, pero con el W140 no pudo nadie. BMW daba su toque deportivo a su berlina tope de gama y Mercedes el lujo y el confort. En esta ocasión recordaremos a dos familias. Por un lado, Ginés Aroca y su esposa Angelina, y por otro lado, José María Grueso y su mujer Carmen. Dos familias, paradigma a seguir, luchando cada día por su negocio familiar. En el primer W140 que subí fue en el de Ginés. Tengo un maravilloso recuerdo.